Pontevedra vestiuse de gala para acoller esta fin de semana o Campeonato do Mundo de Triatlón Xacobeo 21-22. A Boa Vila estáse convertendo nunha cita habitual dentro do calendario anual deste deporte. Este ano acolleu a celebración dunha proba do Campeonato Mundial. Os propios deportistas destacan as calidades do seu percorrido. Bueno, la dureza sobre todo de la carrera a pie y sobre todo la gente en medio de la ciudad, como anima. Es increíble, yo ya he competido en esa carrera por dentro de la ciudad y siempre es un lujo la gente cómo te anima. Bueno, es la primera vez en Pontevedra, es una ciudad que es propicia para entrenar y bueno, da la bienvenida para hacer estos eventos deportivos. Pues muy guay, la verdad que he venido muchas veces a muchos campeonatos de España y siempre es un placer correr aquí. El circuito ha sido súper bonito y el ambiente del público increíble. La bicicleta, porque los circuitos en los triatlones en México no son tan técnicos y aquí creo que fue una oportunidad muy grande para probarnos en circuitos técnicos y en un grupo grande, en un pelotón. Non só os triatletas destacaron as calidades do circuito pontevedrés. Miles de seareiros achegáronse a gozar coa cita. Que es una prueba que da mucha visibilidad a la ciudad, al deporte y bueno, es un poco, demuestra un poco el referente de Pontevedra en este deporte sobre todo, ¿no? Espectacular, está genial. Los chicos hacen triatlón y yo también practico de modo aficionado y entonces una manera más de practicar vacaciones y hacer deporte. Es maravilloso como circuito. Pues la verdad es que muy bien, que soy aficionado al triatlón y la verdad es que me está gustando mucho y es una oportunidad para Pontevedra demostrar a los demás lo que tenemos. Me encanta. Todos los años que hay pruebas de triatlón vengo. Pues estupendo. Y más teniendo representantes españoles, encantados. A cita deixou como gañadora na proba femenina a checa Petra Kurikova. En la masculina, o dobrete do triatlón español con Sergio Baxter, campeón, y o vigués Antonio Serrat, segundo. O pontevedrés Gómez Noia destacó o nivel dos españoles. Bueno, creo que los dos tuvieron ahí hasta final, primero, segundo, bueno, igual corren un fin de semana que ven y cambian las posiciones, ¿no? O que demostraron que están los dos en forma, que están los dos entre los mejores del mundo, que es lo más importante. Bueno, por supuesto, cuando eres nuevo, tienes que tener desparpajo bueno, pues, que sea, te por él. A cita serve como antesala da proba que Pontevedra acollerá o vindeiro ano. A Boa Vila demostrou estar preparada para celebrar a gran final das series mundiais do 2023.